Okay, so I've decided to do another book in Spanish. And it's actually, it has English and Spanish. So if you want to read the English as I'm reading the Spanish, you'll hear the Spanish. It's called Let's Go Pocoyo, Un Viaje con Pato. Here are some keywords. We have avión, teléfono y maleta. Suena el teléfono. Oh, Pato dice que va a coger un avión y que ha olvidado su maleta. Pato dice que de verdad, de verdad, de verdad, necesita su maleta. Vamos a llevársela a Pato. Pocoyo camina detrás de Pato. Ahí está Pato. Pocoyo está detrás de él. Ahora, Pocoyo está detrás del cactus del nopal. Nopal. Pocoyo corre con la maleta y Ellie corre detrás de él. Vamos a encontrar el avión. Vamos a encontrar Pato. Vamos a llevarle la maleta a Pato. Están corriendo. Tienen mucha prisa. Pato necesita su maleta. Tenemos otra palabra. El autobús. ¿Qué es eso? Es el autobús. Subimos al autobús y vamos a encontrar el avión. Vamos a encontrar a Pato. Vamos a llevarle la maleta a Pato. Vamos en un viaje. ¿Sabes la palabra para este? ¿Do you know what this is? Es el tren. El autobús para. Ella y Pocoyo se despiden. ¡Qué gran idea! Puedes coger el tren. ¡El tren! Vamos a encontrar el avión. Vamos a encontrar a Pato. Vamos a llevarle la maleta a Pato. El tren para. Ella y Pocoyo se despiden. Vamos a encontrar el avión. Vamos a encontrar a Pato. Vamos a llevarle la maleta a Pato. Pocoyo y Ella corren y le dan la maleta a Pato. Ah, aquí está la maleta, justo a tiempo. Mira. Está Pato y está el avión. Pato abre la maleta. Dentro, oh, tenemos otra palabra aquí. Son gafas de sol. ¡Qué chido! Pato abre la maleta. Dentro de la maleta solo hay unas gafas de sol. ¿Unas gafas de sol? Han ido en
autobús y el tren y corriendo hasta el avión para traerte unas gafas de sol. ¿Eran tan importantes? Como parecen. Ahí parece un poco enojado. Y Pocoyo, un poco frustrada. No sé. Desilusionado, tal vez. No os enfadéis, dice Pato. Mirad, vosotros también venís en el avión. Pato tiene dos billetes para Pocoyo y Ei. ¡Pato tiene billetes! ¡Qué bueno! Todos pueden ir juntos en el avión. Viajar en avión es divertido. Y mira, ¿puedes ver las caras de los personajes? ¿Quién está aquí? Está Pato y Pocoyo y Ei. Ah, así termina el cuento, pero tenemos también el number menu. Aprende los números con Pocoyo. Es hora de tomar un buen almuerzo. Tres bocadillos para Pato. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! El alienígena se ha comido los tres bocadillos. Él comió los tres. Uno, dos, tres. Tres manzanas, uno, dos, tres, para Pato. ¡Oh, no! ¡Mira! La boca del alienígena extraterrestre se abre y se come la mesa. ¡Oh, Pato! ¡Se comió toda la mesa! ¿Puedes decirle a Pato cuántos corazones hay? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Hay tres corazones! ¡Tres! Ok. También tenemos las palabras del libro con corazón, el tren, el autobús, el avión, la maleta, el teléfono, tres, el número tres, manzana, bocadillo, y gafas de sol. ¡Woohoo! That was a fun little trip with Pocoyo and Pato. I hope you have fun.